Un congreso de la Asociación Panameña de Crédito destacó la importancia de la digitalización como aceleradora de procesos en las empresas. Más de 200 miembros de la industria de las finanzas y el crédito se reunieron este miércoles en el 10º Congreso Empresarial 2023, realizado por la Asociación Panameña de Crédito, APC. En el evento discutieron sobre las últimas tendencias que deben de tener en cuenta los negocios para mantenerse a flote. Una de las cosas que la gente recorta cuando hay temas económicos, de problemas, digamos, de que tenemos que recortar gastos, la gente dice, voy a eliminar las capacitaciones. Nosotros pensamos que es lo contrario. En épocas de crisis es donde hay que capacitar todavía más a la gente para que podamos hacerle frente a todos esos retos que tenemos ahora mismo en la economía nacional e internacional. Por ejemplo, este año tenemos inteligencia artificial, tenemos transformación digital, temas que están obviamente con un interés muy alto de parte de la población. La actividad económica lo que requiere es nuevos sectores generadores de empleo. O sea, el objetivo principal de los próximos 5 o 10 años es generar empleo, pero estamos viendo toda la dinámica de la inteligencia artificial, de la nueva tecnología, tenemos que adaptarnos. En esa línea, una de las presentaciones incluyó recomendaciones de transformación digital como el acelerador de empresas. El proceso comienza con una correcta digitalización que nos va a permitir poder automatizar nuestros procesos, nos va a permitir tener información, big data, data, para que hagamos una analítica para toma de decisiones, y vamos a continuar obviamente con inteligencia artificial, machine learning. El Congreso también desarrolló temas de liderazgo flexible y ágil, cobranza de alto rendimiento, identificación de operaciones sospechosas, entre otras tendencias. Ciara Morris, Econews.